la cual está integrada por los representantes. Escuchamos de inmediato la conclusión de esta reunión y la estrategia para las audiencias públicas. Escuchemos. Mostrar al pueblo hondureño con acciones de que nuestro compromiso es con Honduras, es con la justicia hondureña, es con retornarle al Ministerio Público una acción que en verdad vaya encaminada a la acción penal pública de manera objetiva y con ello combatir la corrupción y la impunidad en este país que tanto daño nos ha hecho, que nos tiene en las condiciones en las que hoy lamentablemente nos encontramos, pero que afortunadamente también tenemos la responsabilidad histórica de proporcionar a la justicia, al pueblo hondureño, a dos hombres o mujer, hombre o mujer, o dos elementos importantes que estarán asumiendo esta enorme responsabilidad de dirigir, de conducir, de administrar la acción penal pública a través del Ministerio Público en sus cargos de Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto. En este momento escuchamos parte de las interrogantes a la diputada Luz Angélica Smith para que hable del horario de las audiencias. Conocer el cronograma de actividades, socializamos el manual que fue entregado por el presidente del Congreso Nacional, quien lo realiza en el marco de sus facultades conferidas en la ley orgánica de este poder del Estado, especialmente en el artículo 21, en el artículo 22, numeral 9 y el artículo 81 de la ley orgánica, es una función, es una facultad exclusiva del presidente del Congreso Nacional. Hemos recibido el instrumento en el cual nos estamos rigiendo para realizar nuestro trabajo. Hemos socializado con los diferentes miembros de la comisión multipartidaria las actividades que iremos desarrollando el día de hoy en nuestra segunda reunión de comisión especial. Hemos hecho el sorteo correspondiente para las respectivas audiencias públicas que inician el día de mañana a las 9 de la mañana y por su orden y mediante el mecanismo de sorteo establecido en el artículo 12 del manual que ha sido entregado a esta comisión especial, en el orden, mañana comparece en primera instancia el abogado Joel Antonio Zelaya Álvarez. Seguidamente, en el orden, sería el abogado Marcio Cabañas Cadillo. La tercera participación de las audiencias públicas será de la abogada Jenny Gabriela Almendares Flores. La cuarta participación será del abogado Mario Alexis Morán Aguilera. Y la quinta y última participación en audiencias públicas, para finalizar con las mismas, de los postulantes será del abogado Pablo Emilio Reyes Teodoro. En este orden y por sorteo realizado con los miembros de la comisión multipartidaria, en este orden que hemos dado a conocer a través de ustedes, los medios de comunicación y pueblo hondureño, estaremos recibiendo a cada uno de los postulantes que fueron los que llegaron hasta este seno del Congreso Nacional por parte de la Junta Proponente. Abogada y diputada, brevemente, ¿cuánto tiempo se estableció que se va a dar a cada uno de los candidatos? Se estarán realizando 5 interrogantes por cada uno de los miembros de la comisión. Somos 7 miembros de comisión. Cada postulante estará dando respuesta a 7 preguntas y una octava pregunta será del pueblo hondureño. Se ha habilitado un correo electrónico, eleccionfiscal@congresonacional.hn. Ahí el pueblo hondureño tiene la oportunidad de hacer su interrogante y una octava pregunta que será respondida por cada uno de los postulantes, se vendrá de parte del pueblo hondureño. La diputada Luz Angélica Smith es la jefe de esta comisión, la titular presidenta de la misma, y es parte de lo que ha detallado mañana a las 9 de la mañana. Se había dicho en un principio que eran 3 y 5, ya mañana serán los 5 que serán evaluados en estas audiencias públicas y una octava pregunta de parte del pueblo a la dirección que ella ya ha explicado. Además de eso, esta propuesta surgió de parte de la bancada del Partido Nacional. El diputado Mario Pérez sugirió hacer las 5 audiencias el día de mañana y así se ha decidido. Es nuestro informe. A esta hora, compañeros, desde el Congreso retornamos con ustedes.